Bueno, compañeros, bienvenido al mar. Yo soy Manuel y esto es Acuariofilia Jerez. Hoy estamos en Granada, concretamente en el acuario de Almuñeca. Como veis, tiene todas las aves pintadas con características de animales, tiburones. Bueno, muy bonito por fuera. Vamos a entrar en una cueva y vamos a ver qué es lo que tienen en el acuario, ¿vale? Hemos visto los comentarios, no vamos a decir qué es lo que dicen, ¿vale? ¿Qué puntuación le dan las personas que han venido? Nosotros le vamos a dar la puntuación y vosotros lo vais a ver. Pues nada, vamos a ello, vamos a entrar. Bueno, estamos adentro ya, ¿vale? Ya nos habían dicho compañeros que no hay acuarios de peces de agua dulce, solamente hay acuarios de agua salada. Y bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ya sabéis que donde va Manuel, la Acuariofilia Jerez, si hay algún acuario, lo mostramos. Y vosotros seréis lo que deis la puntuación, ¿vale?
Ahí vemos las rayas, las mantas. Unas tres mantas y cuatro tiburones que vemos ahí. Bueno, vamos a seguir el recorrido, ¿vale? Vamos a ajustar un poco el objetivo. El agua está un poco, bueno, no sé si es el reflejo del sol, los peces están muy bien. Aquí en este hueco sí parece ser que hay bastantes peces, ¿de acuerdo? La verdad que lo que son los cristales, el agua, pues sí se ven que los animales están en calidad, ¿de acuerdo? Agua cristalina, cristales limpios. Aquí tenemos otro acuario, ¿vale? Los peces que hay aquí son como un estilo algobio. Bueno, aquí tenemos otro acuario lleno de algas, ¿vale? Tiene 2, 4, 6 peces, corales de resina, ¿vale? Mucha piedra. Ahí vemos un par de payasos, hay tres en concreto. Un acuario bastante desaprovechado. Bueno, bajamos una pequeña rampa que hay. Ahí vemos un acuario central, cilíndrico, la verdad que está muy bien. Aguas del Mediterráneo se llama. Unos ejemplares bastante grandes, ¿de acuerdo? Muy bonitos. La verdad es que este acuario está muy bien. Este es el que yo me quedaba para la caza, para el hueco de escalera hacia arriba. La verdad es que está muy bien. No se aprecia ahí, pero se ve la filtración en el fondo, ¿de acuerdo? Abajo del todo. El acuario puede tener pues más o menos unos 6 metros de altura por no, yo diría que más. Es que no se aprecia. Es que está todo muy muy tenue, muy oscuro. Vale. Ahí vemos las anémonas.
Para mí que, bueno, más vale verlo y no voy a comentar, no comen, ¿de acuerdo? Porque puede ser que... Sí. No sé si estas anémonas deben de tener movimiento, no deben de tener movimiento, porque ya sabéis que yo no soy de marinos. Ahí tienen opciones, ¿vale? Pero bueno, las anémonas que normalmente vemos nosotros mueven tentáculos, y la verdad que no tengo ni idea. Tampoco ponen aquí, hay tomate de mar, pero no pone el tipo de anémona que es, ¿vale? Estas son las entrañas de, digamos, del acuario, ¿vale? La filtración. Veis los esquimes bastante grandes, ¿vale? Por lo visto ahí es donde aclimatan a los peces. Bueno, tampoco vamos a decir nada. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo las instalaciones. Esto es una muestra de conchas y piedras que podemos encontrar en los mares. ¡Wow! Aquí vemos morena. Herreras. Edurel. La verdad es que es un acuario bastante grandecito. Está muy bien. ¿Vale? Bueno, las plantas son, lógicamente, son de artificiales. ¿De acuerdo? Este es el mismo acuario, ¿vale? Con más plantas artificiales, corales de resina. Bueno, en fin, aquí no se ve ni un pez, ¿vale? Bueno, seguimos viendo, ¿vale? Más corales de resina. Pocos peces, ¿vale? Muy pocos peces. Aquí tenemos otro tanque, ¿vale? Como el que hemos visto anteriormente. Ahí vemos un par de peces. Más plantas de plástico. Vale. Vamos a meternos
en la isla. Vamos a ver, aquí. Aquí. Un islote, un pequeño islote. Vale, está muy bien para los pequeños. Está muy bien para los pequeños, pero bueno. No vamos a comentar nada, ¿vale? El agua es verdad que está bastante cristalina. Y bueno, en fin. Por aquí es la entrada donde hemos entrado. Opciones de mentiras. Lo mismo que tenía puesto los acuarios, ¿de acuerdo? Es una réplica, no son de verdad. Ahí vemos un pez, hemos tenido suerte. Aquí hay más peces. Hay más peces ahí. Están comiendo de las algas que hay en la roca. Bueno, vamos a seguir, vamos a... Vamos a bajar por aquí. Aquí. Aquí hay dos ejemplares bastante grandes, la verdad. Este acuario está más o menos en condiciones, está bien. Dos pedazos de bicho, tres. Hay dos grandes y un pequeño. Ahí vemos el grande. Y aquí uno mediano que hay abajo. Bueno, la verdad que estos corales no sé yo si son... si son originales, los pólipos no los tienen abiertos. Bueno, vamos a ver. Ya nos dijeron que no había nada de dulce. Más corales artificiales. Bueno, no vamos a entrar sin... No vamos a decir nada, ¿vale? Bueno. Vamos a ver, aquí el túnel típico, ¿vale? Bueno, a ver, alguien de mantenimiento, por favor. La verdad es que el túnel está muy bien, ¿vale? Pero fijaros cómo está. El mantenimiento, bueno, pésimo. Precio, calidad, nula.
verdad es que el túnel está muy bien hecho, está con piedra, está muy bonito. Ahí vemos un tiburón, a ver si lo sacamos bien. Vale. Tiburón, toro, bastante grande. La verdad que desde el agua está totalmente cristalina, sí es cierto, pero falta mantenimiento en la limpieza de los cristales. Ahí vemos la escalera por donde le echan a los animales de comer, ¿vale? Aquí vemos el tiburón toro, hay dos, uno más pequeño y otro más grande. Y arriba se ven las escalaretas donde le echan de comer, ¿vale? A todo el recinto. La verdad que el agua está muy, muy cristalina, ¿vale? El agua está muy cristalina, pero es una lástima. No podemos venir a un acuario y ver esto, ¿vale? Los cristales sin repasar y nos ha costado 24 euros, 12 euros por persona, ¿vale? Deciros que bueno, el tanque es bastante grandecito. Fijaros cómo se ve ahí la escalera. La pasarela es muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Bueno, aquí vemos otra panorámica una tortuga. A ver, el tanque me gusta, el tanque está muy bien, es grandecito, está bien, la verdad que está muy bien, pero lo que falla es limpieza de los cristales, pocos animales. Las peceras están muy bien, pues son bastante grandecitas. Fijaros cómo van los peces. Está muy, muy bien. Veis los dos atolones ahí. La verdad es que está estéticamente está muy bien. Desaprovechado, sí. Cristales sucios también. Pero lo que es el recinto está muy, muy bien. Está muy bien hecho, ¿vale? Aquí le vamos a dar una buena puntuación a lo que es el acuario. Me gusta, me gusta. Fijaros el tiburón. Vamos a cogerlo de cerca. A ver si nos deja la cámara de 300.000 euros. Se ve oscurillo, pero bueno. La verdad que es un bicharraco bastante grande. Pero bueno. En fin, es lo que es. Es lo que es. Bueno, compañeros, ya hemos salido de ver el acuario, ¿vale? El acuario es una pena, una lástima. Cierran a las 2 de la tarde, son las 2 menos 20 y bueno, la verdad, muy poca gente, es una lástima de acuario tan grande y la verdad que son unas buenas instalaciones, muy bonito, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos han cobrado 24 euros, 12 euros por persona. ¿Cuánto fue en Sevilla? ¿11 euros? 15 por persona. 15 euros por persona, pero no hay ni punto de comparación. Corales de mentira, plantas de mentira, pocos peces, muy poca limpieza en los cristales, ya lo habéis visto. Y nada más deciros. Acuario de Almuñeca,
Pues nada, sin palabras. Hasta luego.